Yugoslava no perdió el tiempo. Inspirándose en su dramática experiencia de la vida, escribió un bestseller y acudió al editor para tratar de publicarlo. Soy un editor emprendedor. Antes vendía latas de conserva y ahora novelas posmodernas. ¡Ay, soy gitana y vivo en una tartana! ¿Qué se le ofrece, señorita? ¡Oh! ¡Qué gitana tan galana! Verá, caballero, he escrito un libro y me gustaría que usted leyera el manuscrito para... Créame que lo siento, señorita, pero esta es una editorial seria. No tenemos tiempo de leer manuscritos. ¡Oh! Pero en este caso, un caballero como usted con las turbinas en su sitio, un caballero electrizante como usted, podría hacer una excepción. ¡Ah! Mis émbolos se agitan. Me gusta esta gitanita. En fin, verá usted, es que existe un problema. Aun cuando tuviese tiempo, usted debe comprenderlo, solo soy un editor y la verdad es que no sé leer. No tiene por qué disculparse. En realidad, yo tampoco sé leer. Pero si me cuenta de qué se trata su libro, podré darle mi opinión. Verá usted, se trata de un hombre que... ¡Alto ahí! Si quiere un consejo, debería hacer una pequeña modificación. Es mejor que no sea un hombre. El protagonista debe ser una mujer. ¡No! Pero si el problema de mi personaje es que cada vez que se afeita siente un instinto homicida incontenible que le lleva a fundir de forma electrocutante todas las residencias de la tercera edad de la ciudad. ¡Oh! Es un argumento galvanoplástico. Señorita... Mis turbinas tiemblan como gelatina. ¡La amo! Le regalaré una tonelada de tinta china. ¡Ay! Yo también le amo. ¡Le adoro! ¡Le quiero! ¡Su juicio es tan certero! La espera me desvela. Bésame y publicaré tu novela. Será un éxito en todo el planeta. La portada será de color violeta. ¡Se venderá como las setas! ¡Te amaré aunque huyas a Creta! ¡Bobinilla mía! ¡Ay, mi electrodito! Y mientras el editor y la cantante se entregaban a esta repentina pasión, el pelabaudios del voceador fracasado, presa de una terrible depresión, tuvo que ser ingresado en el hospital. ¡Me desenfoco de pena! ¡Quiero jugar en la arena! ¡Odio la seguridad social! ¡Todo funciona fatal! ¡Los médicos me han prohibido la sal! ¡Mi esposa era yugoslava y ha huido de casa porque no la pegaba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pobre señor! ¡Esta imagen patética mitiga mi rencor! ¡Soy un boxeador fracasado! ¡Y no es que esté sonado! ¡Es que soy un mentecato consumado! ¡Me distorsiono de lástima! ¡Se me saltan las lágrimas! ¡Soy! Y para colmo de males, el médico se ha equivocado de tratamiento y me ha provocado un enfriamiento y un infarto virulento y además me huele mal el aliento. ¡Ay, otra víctima del sistema! ¡Me galvanizo de pena! ¡Pobre de mí! ¡Hay que acabar con la seguridad social! ¡Ay, acabo de tener una idea genial! ¡Ah, soy un oligostático! ¡Entonaré un cántico! ¡Ay, pobrecito! ¡No está en su circuito! Pero no te preocupes. ¡Haremos la revolución! ¡Los enfermos al gobierno! ¡Próstato, reóforos y turbinas! ¡Estas algas marinas huelen a chamusquina! La verdad es que soy cosa fina. Fundo y gripo sin medida y lo hago aunque no me lo pidan. Con estas algas de mi invención que producen adición, provocaré un conflicto internacional por Horticón y por Galván. El mundo caerá en mis manos, aunque sea un mundo vegetariano. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Buenos días, amable señora. Vengo a proponerle un trato. ¿Querrá hacerme jefe de la NATO? Vendo algas a un precio muy barato. Lo sé todo. Usted vende unas algas dietéticas que producen adición y confieren a quienes las prueban una fuerza y una agresividad sobrehumana. Y además les cambia su aspecto exterior convirtiéndose en seres celestiales.
dientes muy semejantes a este. ¡Argios, pilas y arciprestes! ¡Soy una peste! ¿Quieres que te las preste? Mi historia es el electrocutante. Los médicos me han prohibido la sal y la carne de lechal y quiero vengarme de la seguridad social. Gracias a esas algas polarizantes podremos hacer una revolución. Me gusta esa idea, Porviricón. Daremos de comer las algas a los enfermos y convertirán el hospital en un infierno. ¡Viva el mal! ¡Abajo la seguridad social! ¡Todos unidos! ¡Los epilépticos, los diabéticos y los histéricos fundiremos a los médicos! ¡Ah! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Entre tanto, completamente ajenos a la conspiración de las algas, el editor Minus Voltios y la cantaora yugoslava vivían un poético romance. Esta gitana me embelesa. ¿Y cómo besa? Prefiero un editor a un boxeador. Los intelectuales gripan mejor. Huiremos a un piélago profundo. Viviremos como vagabundos. Tu novela será un éxito en todo el mundo. ¡Te amo! ¡No me confundo! La cubierta será de cuero. Triunfarás en el mundo entero. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Bésame, bobinilla! Se me derriten los circuitos cual mantequilla. Soy escritora y soy cantaora. Trepido de pasión como una locomotora. ¡Besémonos de nuevo! ¡Ay, te lo ruego! ¡Soy un fracaso! Mi mujer no me hace caso y los médicos me han prohibido los alimentos grasos. La seguridad social no me paga los atrasos. Me desenfoco de dolor. Hace mucho calor. Si te comes estas verduras, terminará tu tortura. ¿Qué es esa basura? ¡Ay! Son algas marinas y tienen muchas vitaminas. ¡Huelen a chamusquina! Solo así evitarás tu ruina. Acepto, aunque no sea una golosina. Siento una repentina inquina. ¡Ha llegado la hora de la venganza! ¡Viva las matanzas! ¡Abajo las finanzas! ¡Ay, ha surtido efecto! ¡Es perfecto! ¡Fundiremos la seguridad social! ¡Viva el mal! ¡Y le ha llegado la hora a la cantora! Imprimiré nuestros besos. Y aumentarán nuestros ingresos. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡La hora de la venganza ha sonado! ¡Soy un malvado consumado! ¡Dios santo! ¡El boxeador! ¿Qué ocurre? ¿Quién es este señor? ¡Perdóname, por favor! ¡Ah! ¡Mentecátoda! ¡Bobíname, amperios! ¡Dime! ¿Quién es este pelabaudios que gime como una radio? Soy un editor emprendedor. Antes vendía judías y ahora libros de filosofía. ¡Ah, qué alegría! ¡Te fundiré con suma maestría! Acabé con el editor. Y ahora voy a por el autor. ¿Cómo ha cambiado el boxeador? ¡Te fundiré con todo mi amor! ¡Ay, es todo un hombre! ¡No soy un pájaro ni un avión! ¡Soy... ¡Supercación! La victoria está cerca. Me comeré estas algas, aunque las aborrezca. Me han prohibido la sal y la carne de lechal. ¡Fundiremos la seguridad social! ¡Todos unidos! ¡Epilépticos, diabéticos e histéricos! ¡Griparemos a los médicos! ¡Ergios, filamentos y turbinas! Estas algas marinas son muy dañinas. ¡Haremos la revolución, Porviricón! Y los enfermos llegarán al gobierno. ¡Viva las medusas! ¡Viva la ensaladilla rusa!
¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!